Presenta la presencia en nuestra cultura del eterno mito de Fausto y Mefistófeles. El poeta Arbelo Torrealba toma esa leyenda y la convierte en un gran poema que es el corrido Florentino y el Diablo. Posteriormente, José Romero Bello le hace un arreglo y esto constituye una primicia dentro de la cultura musical venezolana porque es la primera vez que se juntan un poema de la estatura literaria de Florentino y el Diablo con una expresión de la música popular para arpa, cuatro y maracas, como es el pajarillo y la chipola. La grabación del corrido Florentino y el Diablo representó para el Carrao de Palmarito un hito muy importante en su carrera artística, por cuanto el rol que le tocó, que fue el del Diablo, lo expresa de una manera muy singular, por cuanto le toca el registro más agudo que tienen los dos cantantes. José Romero en Florentino tiene un registro mucho más grave. Eso hace que el carrao esté siempre dominando en un rol que es el del Diablo. A partir de ese momento, entonces, el carrao adquiere un aspecto legendario dentro del folclore llanero, por cuanto no solamente ya es el carrao de Palmarito, sino que de cierta manera es Arbelo y de cierta manera también es el Diablo. Siempre mis canciones han sido recias y ese fue el motivo de yo quedar haciendo ese papel de El Diablo, María Purísima, antes que se me olvide. Yo siempre me da un poquito de recelo cuando me hablan o me toca decir esto, porque desde muy pequeño mi mamá me decía que me hacían saber de que sí existían los espantos y las malas visiones. Y yo siempre de esa niñez para acá, tengo eso, esa creencia de que existen esas cosas, sobre todo de eso, por haber participado como haciendo el papel del Diablo. Aunque yo tengo un nombre que es muy sagrado, Juan de los Santos, aunque muchos me han reprochado, me dicen Juan de los Diablos, y ni quiera Dios, yo soy Juan de los Santos. A mí me ha tocado viajar solo y me da temor hasta en el día porque me encuentro en esa soledad de yo solo. Yo he tenido muchas oportunidades de que he sido atropellado por visiones extramundo. Viniendo de San Carlos, cuando eran como las 8 o 9 de la noche, me venía persiguiendo una luz, y cuando me llegaba cerquitica, se me apagaba, se desaparecía. De momento, siento que me ponen como la mano en un hombro. Traté de mirar para un lado y no pude porque lo que había al lado mío fue una sombra muy grande, negra. Y cuando de repente sale como un murciélago volando y me da una hediondez, era como azufre, una hediondez pero muy extravagante, de puro azufre. Y por eso mismo, lo que yo les cuento no es superstición, sino realidad, porque a mí me ha sucedido. Que le haya sucedido a otro, no sé, porque yo no lo he visto, que le haya salido a otra persona, pero a mí sí me ha sucedido y por eso yo lo digo. Yo no conozco qué es lo que es superstición.